Perdón, se entendí que es un cubrebocas. Muy buenos días, damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en línea y a las personas que estamos conectadas y en las oficinas de la CUP en Ciudad de México, así como las personas que visualmente nos acompañan, agremiados de la Concanaco. Este evento es la firma del convenio de colaboración entre Concanaco, Servitur y CEDAR. Procederemos a presentar a las personas que nos acompañan, empezando con el secretario Román Méndez Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur. El arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Ciudad. El maestro Carlos Medina Rodríguez, vicepresidente de Vivienda de Concanaco Servitur. Así como los integrantes del Comité Ejecutivo, Consejo Directivo, presidentes de Cámara y comisiones de la Concanaco Servitur. También, como ya lo dije, a las personas que nos siguen por Facebook y YouTube y los medios de comunicación que amablemente nos acompañan. Para comenzar con el programa, damos la palabra para un mensaje de bienvenida al maestro Carlos Medina Rodríguez, vicepresidente de Vivienda de la Concanaco Servitur. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos. Agradecemos que nos puedan acompañar el día de hoy a la firma de este convenio de colaboración. Hay que decirlo primero entre la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Por lo que saludamos y reconocemos la determinación del secretario Román Méndez para llevar a cabo en la búsqueda de sumar voluntarios en el sector vivienda, así como de su secretario David Cervantes, que lleva a cabo importantes esfuerzos en esta secretaría. Entre ellas, sabemos el tema de la reconstrucción y la planificación. Al frente de nuestra confederación, el presidente José Manuel López Campos ha estado fortaleciendo mecanismos para participar de manera más activa del sector vivienda y desarrollo urbano. Es por eso que nace la idea de este convenio de colaboración con visión social, en donde creemos firmemente que sumando podemos obtener mejores resultados. Este convenio de colaboración está basado en apoyar los programas de la CEDAR, entendiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha confiado que el sector vivienda sea uno de los instrumentos de la reactivación económica y social que necesita el país.
Y esto lo vemos reflejado en los programas que realizan, programas especiales, programas tipo el programa emergente, que lleva la ciudad para dotar de vivienda a la población vulnerable, generando empleo y economía en los municipios con más carencias en el país. También, por supuesto, están los programas de mejoramiento urbano, que ha impulsado el secretario Román Meyer, que están llegando a los rincones del país, creando espacios públicos, deporte y cultura, impactando de manera positiva a las comunidades. La Concanaco agrupa al sector comercio del país, teniendo entre estos a miles de micro, pequeños y medianos negocios, que bien pueden participar y apoyar para este fin, generando una reactivación económica. Como parte de este convenio está el tema de la proveeduría. Los establecimientos de materiales de construcción establecidos, socios de la confederación en los diversos municipios en donde la CEDAR está y estará llevando estos programas y donde estableciendo una sinergia de proveer materiales a costos justos para los beneficiarios de los programas de autoconstrucción, apoyar así a optimizar sus capacidades y una mayor edificación y generando a su vez un movimiento económico tan necesario en estos momentos para México, con la generación de empleo que esto conlleva. Bajo estos conceptos, se llega a la firma de este convenio con la intención de que desde la vivienda y el desarrollo urbano se beneficie a la población que más lo necesita, obteniendo o mejorando su patrimonio, pero a la vez apoyar a las MIPYMES en estos sitios, cuidando en mantener siempre precios accesibles en estos materiales de construcción. Las características ubicaciones de los programas los escucharemos en voz de la CEDAR y por nuestra parte estaremos generando reuniones con nuestros asociados para activar este convenio con el ánimo de sumar capacidades y experiencias, así como de apoyar y difundir los programas que esta Secretaría desarrolla y con las que Concanaco puede participar. Es importante agradecer a todas y todos los que participaron en la elaboración para tener hoy finalmente este convenio, así como los trabajos que se estarán haciendo para que bajo este convenio marco puedan establecerse otros más específicos y de manera local entre institutos y delegaciones que a raíz del que se firma hoy ha generado interés en tropicalizar algunos casos. Con todo esto, esperamos que este convenio sea un muy buen paso para este sector en beneficio de las familias indígenas. Muchas gracias. Damos las gracias por su mensaje al vicepresidente de Vivienda de Concanaco Centur, maestro Carlos Mila Rodríguez, para darle la palabra a su secretario, la diputante, Ricardo Pérez. Buenos días, secretario, presidente y vicepresidente de la Concanaco y a los miembros de la Cámara. Vamos a hacer una breve exposición de uno de los programas de vivienda que está impulsando por el gobierno federal y que representa la inversión y el número de acciones del programa para los importantes en estos momentos. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cuál es el punto de partida de este programa? El 5 de abril el presidente anunció un conjunto de medidas tanto para enfrentar la emergencia sanitaria como la emergencia económica. Y para enfrentar la emergencia económica anunció un paquete de créditos, no solo para viviendas, sino créditos personales, para pequeñas empresas. Anunció también recursos adicionales para el programa de mejoramiento urbano, que constituye como una versión emergente del programa de mejoramiento urbano, y este comprende la realización de cientos de habitaciones de vivienda. Además de ello, pues se continuará, por supuesto, con los proyectos estratégicos. De manera que todos estos conjuntos está orientado a proteger los trabajos de los trabajadores, de los empleados, de las pequeñas empresas, a dar un fuerte impulso a la actividad de la construcción.
producción, que genera una gran cantidad de empleos y ha reforzado el programa prioritario. Entonces, este programa emergente, este no es un programa aislado, es forma parte primero del PNM emergente y a su vez se forma parte de este conjunto de medidas que anunció el presidente Cinco Grandes. Vemos la siguiente. En materia de vivienda, cuando hablamos de los proyectos, programas, programas prioritarios, pues a estas 165.000 acciones, el programa de mejoramiento urbano emergente, hay que sumar las acciones del Programa Nacional de Reconstrucción, que están estimadas 7.600 acciones, y el Programa de Vivienda Social, con una estimación de 16.600 acciones. De manera que para este año están programadas casi 200.000 acciones de vivienda con estos tres programas, que hay que decir que se trata en este caso, o en todos los casos, de subsidios. En este caso no estamos hablando de créditos. Sí. Y pues hay una estimación de poder generar más de 260.000 acciones directos, directos con una inversión de casi 13.000 millones de pesos. Pasamos a la siguiente. ¿En dónde aplica el programa? El programa aplica en las entidades de municipios en donde se va a aplicar el programa de mejoramiento urbano emergente con esta idea, esta concepción del programa que ha impuesto el presidente, que es una intervención integral en el territorio, en las zonas urbanas de mayor marginación, llevando a cabo tanto obras que mejoren los servicios y el espacio público, como el mejoramiento de la vivienda y la regularización de la tenencia de la vivienda. Estas son las entidades donde va a buscar, bueno, donde ya están los programas y los municipios también en el va a aplicar, como decíamos, en estos municipios, aplica en las zonas urbanas. Si pueden abrir el micrófono, por favor. Sigue cerrado el micrófono. ¿Ya nos escuchan? Perfecto, ya se escucha. Hola, hola. A ver, ¿nos escuchan? Adelante. Pero sí, sí nos estaban escuchando, ¿verdad? De repente. Pareciera que nos apagaron el micrófono. Hola.
Ya, tienen abierto su micrófono, se escucha bien. ¿Ya? Bueno, una disculpa, no sé exactamente hasta dónde quedamos, pero bueno, en síntesis, estos son los estados, son los municipios en donde va a aplicar el programa emergente como parte o como una vertiente del programa emergente de mejoramiento urbano. Si vemos las que siguen, las podemos pasar un poco más rápido, ya a nivel de mayor detalle, cuáles son los municipios en cada uno de los estados, podemos pasarlas rápido para adelante, para llegar a las otras láminas. Esta información, ahí podemos tenemos la información sobre los estados y municipios, no solo del programa emergente, sino del programa nacional de reconstrucción y del programa de vida social, les gustaríamos llegar para que ustedes tengan total claridad de dónde están aplicando todos los programas. Y en el caso particular del programa emergente, el programa contempla dos tipos de apoyo, dos modalidades, que es el apoyo para acciones de mejoramiento y el apoyo para acciones de ampliación. Para el caso de mejoramiento está considerado dar el apoyo de 35,000 pesos, para el caso de ampliaciones 90,000 pesos. En total estamos hablando de 100,000 acciones de mejoramiento y 75,000 de ampliación para dar las 165,000 acciones. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto ya tiene que ver con la forma en la que está operando el programa. Se trata de dar apoyos directos a la población, como lo ha manifestado el presidente, que sean las personas las que directamente administren los recursos y tomen las decisiones sobre las obras que se van a realizar en su vivienda. Se identifican a las personas beneficiarias a partir del censo del bienestar que se lleva a cabo, más las entrevistas que se han venido realizando a las personas interesadas, y por supuesto, como parte de los requisitos, pues estas personas interesadas tienen que vivir en las zonas donde se va a aplicar el programa, en los estados y municipios, ser mayores de edad, no haber tenido ya otro subsidio de vivienda por parte de este gobierno, y ser legítimo o funcionario de la vivienda. Pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, en este caso es importante resaltar que son tres áreas del gobierno las encargadas de este programa: la SEDATU como instancia coordinadora, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo como instancia auxiliar, que son los servidores de la Nación quienes nos ayudan todos los días en el contacto directo con las personas beneficiarias, tanto en la etapa de identificación de los propios beneficiarios hasta la terminación de las obras. Y la Comisión Nacional de Vivienda, como instancia ejecutora, es quien nos apoya en la autorización de los apoyos y en la dispersión de los recursos a través del medio bancario. Pasamos a la siguiente. Esto es en general cómo opera el programa. Decíamos que es la identificación de los beneficiarios mediante entrevistas, desde telefónicas oficiales, la CEDATU y CONAVI revisan el cumplimiento de requisitos, la CONAVI aprueba los apoyos, dispersan un instrumento bancario y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y la CEDATU realizan las visitas sociales para las entregas de los apoyos, y a partir de ahí el diario lleva a cabo sus obras de reglamento de operación con un acompañamiento tanto de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo como de la CEDATU hasta la terminación de las obras. Finalmente, pasamos a la siguiente lámina. Este es muy en términos generales como está considerado el cronograma de realización del programa. La entrega de los apoyos iniciaron a finales de junio y principios de julio y se terminarán de entregar en este mes de septiembre, y conforme se van entregando los apoyos
pues las personas beneficiarias van ejecutando sus obras y se tiene estimado que estas se asignen en el 2020. De esta manera es como se va ya desarrollando el programa. Tenemos ya un avance muy importante. Prácticamente cerramos ya la etapa de verificación de beneficiarios y ahorita estamos en la etapa de entrega de los apoyos y ya de la verificación de las obras. Entonces, enviaríamos esta información de los tres programas, lo que tiene que ver con subsidios para vivienda, para que se conozca los lugares donde están aplicando y podamos, pues, ahora sí que aplicar el convenio de manera muy, muy puntual. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Ahora procedemos a la firma del convenio entre Concanaco Servitud y la CEDAV. Una vez firmado, pedimos por favor. El carta falta, está dicho antes. No, no. Ahorita ponemos el convenio. Muchas gracias. Ahí está el convenio a la vista. Es la firma de convenio de colaboración entre Concanaco y CEDAV. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos. Ahora, para proceder con el programa, vamos a recibir una de las preguntas que pusieron en el chat. Y es una pregunta abierta. ¿Bajo qué medios se asegura que las inversiones se hagan cuidando la imagen urbana, sobre todo de aquellos lugares como los pueblos mágicos o centros históricos? Bueno, a ver, voy muy rápido. De alguna forma, en la cuestión de diseño, nosotros hemos venido conformando diferentes equipos de trabajo con arquitectos que tienen experiencia a nivel regional. Hemos seleccionado arquitectos con ya una capacidad y una experiencia notoria de décadas, por lo cual todo el programa de mejoramiento urbano consiste en su gran mayoría poner atención en lo que es, por un lado, el proceso de diseño, eso quiere decir desde el proceso de participación ciudadana, la conformación del programa base con la ciudadanía, con los gobiernos locales, posteriormente venir y trabajarlo con, digamos, los arquitectos, que lo que buscamos es que sean arquitectos especialistas en los temas muy específicos en las regiones, y le damos un seguimiento muy particular dentro de la Secretaría a este tema. Revisamos los anteproyectos, revisamos los proyectos, nos aseguramos que el proceso, digamos, de licitación sea impecable, sea transparente, que queden las mejores empresas, le damos un seguimiento muy particular al proceso de obra para poder inspeccionar que lo que nosotros aprobamos y, digamos, lo hicimos en conjunto con la ciudadanía, con los gobiernos locales, sea lo que se esté ejecutando en campo. En relación al tema de vivienda, también hemos reforzado el trabajo de temas de diseño. Hemos trabajado con el Infonavit y con la propia Comisión Nacional de Vivienda en la conformación de prototipos que responden a tipologías de vivienda social con una visión regional, que quiere decir que responden a las necesidades de climas, materiales, alturas, dimensionamientos, que van variando de región a región, que también es un, digamos, es un material que ya está disponible, por el cual los propios organismos nacionales de vivienda están ya utilizando en el programa de 2020, y en lo que corresponde ya en el programa emergente, pues hay un conjunto de lineamientos y recomendaciones que emitimos
tanto la propia Comisión Nacional de Vivienda, la propia Secretaría a través del trabajo del arquitecto David Cervantes y con los compañeros de la Secretaría de Bienestar para que también se tomen en consideración, sabiendo de antemano que es un trabajo de autoproducción de vivienda, lo que sería la vertiente de vivienda emergente. Creo que eso podríamos asegurar de alguna forma que se toma en consideración las tipologías, los materiales, las orientaciones, dependiendo de los diferentes programas que se estén llevando a cabo. Y además de lo que menciona el secretario, también parece importante mencionar que en particular en el Programa Nacional de Reconstrucción se ha venido trabajando conforme a uno de sus lineamientos de propio programa, que es en la defensa del patrimonio cultural de las comunidades, y esto nos ha llevado a pues rescatar sobre todo los métodos tradicionales de construcción y lo que corresponde a la imagen de la tipología de la vivienda, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y particularmente de Lina. O sea, hemos sido defensores de ese patrimonio. Ha habido en algunas comunidades, en algunas localidades, la intención de autoridades municipales de demoler todo aquello que fue dañado. Nosotros, junto con las comunidades, hemos hecho la defensa de ese patrimonio, más bien recuperándolo, restaurando. Bien, daríamos espacio a otra pregunta. Nos preguntan: ¿solo se considera este tipo de apoyos en los municipios implicados? ¿Hay algún otro programa de apoyo social para la construcción de pies de caja en otros municipios del país que lo requieren? Sí, hay tres programas de vivienda que son parte del programa emergente y lo que llamamos programa de vivienda social. Son vertientes de lo que es el programa de mejoramiento urbano, y por lo que yo explicaba, el programa, la concepción del programa de mejoramiento urbano es llevar a cabo intervenciones integrales. Por eso las acciones de vivienda solo se realizan en esos municipios. Y adicionalmente a ello, en los municipios donde aplica el programa nacional de reconstrucción. Pero sí, efectivamente, solo es en estos municipios donde están focalizadas cada año las acciones. El año pasado fue en los municipios, este año también en otros municipios, el próximo año seguramente se definirán otros municipios, y lo que se ha favorecido es hacer estas intervenciones o concentrar estas intervenciones de la región centro, sur, sureste del país, en congruencia con señalado por el Plan Nacional de Desarrollo, que es la región del país que requiere mucho más apoyo para lograr equilibrar el desarrollo de todas las regiones. Gracias, secretario. Damos paso a una pregunta, una última pregunta. Específicamente, ¿cómo participará con Canal? Y se tendrán estimados de cuál sería su participación con este convenio. Bien, con mucho gusto. Carlos, por favor. Bueno, yo creo que este es un esquema en el que podemos apoyar la Concanac a través de lo que hemos visto y la presentación. Vemos que muchos de estos municipios a los que van a aplicar estos recursos para los beneficiarios son municipios pequeños, son municipios a veces alejados, pero que siempre cuentan con socios de nuestra confederación desde la proveeduría de materiales. Y por esto lo que estamos buscando es hacer un enlace para que los proveedores de materiales de construcción, micros, pequeños, que encuentran en nuestros municipios, tengan acceso. Estamos generando nosotros listados a través de nuestras delegaciones de cada uno de esos municipios y en caso estatal también, de cuántos son, cuántos tenemos para que podamos poner a disposición de la ciudad y poder establecer una edad, cuidando siempre, este es el compromiso que tenemos, que los precios sean precios justos y feos precios. Puedan apoyar a que la gente haga más con los recursos que se les da.
Sabemos que en muchos casos, cuando se dona el programa, llega un encarecimiento de material. Aquí lo que buscamos es que esto no suceda, pero que apoyemos, por supuesto, a los infines, a los pequeños materialistas que están en estos municipios, a hacer con esta sinergia, con apoyo de la FEDATA, en la que podamos establecer vínculos en los que puedan ganar mejor para el beneficiario y que sí genere economía y empleo para estos pequeños negocios que se encuentran en estos municipios y que puedan así mejorar sus condiciones de empleo. Muchas gracias, presidente. Damos paso al siguiente punto en el orden del día y damos la palabra al presidente de la Concanaco de Servitud, José Manuel López Campos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues saludo con afecto al secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, nuestro amigo Román Meyer Falcón, al vicepresidente de Vivienda de Concanaco, Carlos Medina Rodríguez. Muchas gracias por hacer posible la realización de la firma de este convenio junto con el secretario. A todos los vicepresidentes regionales que nos están acompañando en esta mesa virtual, a los afiliados de Concanaco y a todos los que hicieron posible por parte de SEDATU que se lleve a cabo este convenio de coordinación. Para avanzar en la recuperación económica del país, se requiere impulsar entre gobierno e iniciativa privada acciones que impacten directamente en la población, que generen empleos y permitan a los sectores productivos mantener una dinámica laboral. En Concanaco Servitur tenemos claro que la fortaleza del país debe surgir de la integración de los diferentes sectores para emprender proyectos y programas incluyentes que den posibilidades a las comunidades rurales de mejorar sus condiciones de vida. Por ello, la Concanaco Servitur reconoce el interés y la disposición de la SEDATU para firmar por primera vez un convenio que abrirá la oportunidad a las micro y pequeñas empresas de los giros relacionados con la construcción, afiliadas a las 256 cámaras de comercio del país y a sus 650 delegaciones. Para poder ser proveedores de materiales e insumos de las acciones de vivienda que se desarrollan a través de los programas que promueve el gobierno federal. Este acuerdo brindará a los negocios de comunidades rurales y pequeñas poblaciones la posibilidad de participar en los programas de mejoramiento urbano, como el Programa Nacional de Reconstrucción, y en todas aquellas obras presupuestales ordinarias o emergentes que en materia de acciones de vivienda y reactivación económica emita la SEDAT. Estamos convencidos que esta iniciativa que hoy se concreta es importante para la recuperación económica de las comunidades, en especial de aquellas que registran actualmente rezago en materia de vivienda, ya que se da la oportunidad a los beneficiarios de estos programas de adquirir sus materiales y productos para construir o mejorar sus casas en los negocios de su localidad de manera directa y sin intermediarios. Así, la Concanaco pone a disposición de SEDATU su experiencia en proveeduría, la estructura con la que cuenta para desarrollar y llevar a cabo cursos de capacitación en los estados y municipios en los que se requiera, las instalaciones de las cámaras que tienen presencia en 900 ciudades del país, a fin de incentivar la participación de empresas en las cámaras afiliadas a este programa, tanto de manera presencial, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, como de manera virtual. También apoyará a través de sus delegaciones a la SEDATU para conocer las necesidades de cada una de las regiones y difundirá entre sus afiliados las reglas de operación para cada uno de los programas y de los diferentes medios de contratación para su participación. Concanaco Servitur se compromete a que las empresas ofrezcan y garanticen a nivel nacional, tanto a la SEDATU como a los beneficiarios de estos programas, la existencia de todo tipo de insumos y materiales y las mejores condiciones en precio y calidad que permite el mercado para el desarrollo eficaz de estas acciones. De igual forma,
ofrecerá y garantizará a través de sus afiliados, en especial en las localidades donde se otorgarán apoyos de la SEDATU, la capacitación técnica a los beneficiarios de los programas para el mejor desarrollo de acciones relacionadas con la construcción. El sector de la vivienda es uno de los más dinámicos del país, que incide en más ramas de la industria de manera directa y que permite el fortalecimiento de la cadena de proveeduría, genera empleos y derrama económica en todas las poblaciones de México, pero sobre todo que permite elevar el nivel de bienestar de las familias que puedan contar con una casa digna y con mejores espacios para el desarrollo familiar. La Concanaco, con su visión social incluyente y solidaria, se suma a la recuperación económica del país a través de la reactivación productiva de sus empresas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, presidente. Ahora damos la palabra al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el maestro Román Reyes Falcón. Muchas gracias, José Manuel, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de firmar este convenio tan importante para nosotros. Y sin tener que repetir lo que aquí ya el subsecretario David Cervantes ha expuesto de forma muy detallada, lo cual les daremos la información de forma inmediata para que sepan con exactitud los municipios, las regiones, las zonas donde estaremos llevando a cabo las intervenciones. Y ustedes tengan la noción y puedan esto comunicarlo a sus agremiados. Lo que buscamos a través de este convenio es poder sentar las bases de un desarrollo, un crecimiento más armónico, donde, como bien comentaba, vuelvo a reiterar, el subsecretario, muchas de estas acciones emergentes, en el caso de vivienda, por la modalidad en cómo están y se van a estar ejecutando tanto este año como el próximo año, busca que sean los propios beneficiarios quienes ejecuten estas acciones. Son acciones pequeñas, pero de mucha importancia para estas familias. Son acciones de mejoramiento, ampliaciones de 90 mil pesos, mejoramientos de 35 mil pesos, son, digamos, los apoyos que se están dando desde el gobierno federal a través de este programa, con la intención de poder apoyar alrededor de 200 mil familias. Esto no es, digamos, un tema menor. Como bien comentábamos al principio, estamos hablando prácticamente de 13 mil millones de pesos en lo que corresponde a esta vertiente. Que esta vertiente para la Concanaco es la vertiente más importante, porque es la vertiente que permite la distribución o el acceso a los materiales y los insumos de forma directa a esa población. Y bien, obviamente, el resto de las acciones del programa se operan y se ejecutan en otra modalidad. Creemos firmemente que con este convenio buscamos de forma conjunta, tanto ustedes como nosotros, que los precios, los insumos, los materiales pues, se mantengan con precios accesibles. ¿Por qué queremos precios accesibles? Porque, digamos, este recurso es limitado y las necesidades de las familias son considerablemente altas. Por lo cual estaremos apegados a que este convenio en la ejecución se cumpla, estemos monitoreando de forma conjunta que no haya alguna región que presente un incremento o un desabasto de material. Es un tema que nos preocupa mucho, que lo hemos venido platicando con el presidente y en parte este programa responde a esas necesidades. Es por eso que lo que corresponde el presupuesto 2021 a esta secretaría se le ha otorgado por parte de presidencia, por parte de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esperando que los diputados puedan aprobar esta ampliación presupuestal, porque tiene la bondad, a comparación de otros programas, de poder incidir de forma muy específica en ciertas regiones, en ciertos municipios, en ciertas colonias. Y obviamente pues lo que buscamos es detonar el crecimiento económico en esas regiones. Entonces estamos muy contentos, creemos finalmente que este convenio va a poder traer cosas buenas para todos. Es un, como dicen los norteamericanos, el ganar-ganar, el win-win, ¿no? Esta célebre frase que utilizan de decir, bueno, si este convenio se mantiene y es, digamos, exitoso,
en la ejecución, tanto sus afiliados van a poder, digamos, colocar, vender sus insumos, siempre y cuando pues eso sea, digamos, a precios de mercado, a precios razonables, y a las familias van a poder concluir las necesidades tan apremiantes que se encuentran en sus viviendas. Entonces, tenemos esta bolsa no es pequeña, son 13 mil millones de pesos, el desarrollo económico, la generación de empleos, lo habían visto ustedes al principio de la presentación, está en el orden de los 280 mil empleos directos que se buscan a través de este programa, probablemente de los programas de mayor incentivo económico que tiene el gobierno federal a día de hoy, y una modalidad que permite a pequeños productores, a pequeños comerciantes poder incorporarse. Entonces estamos muy contentos porque creemos firmemente en este convenio, va a traer temas muy positivos para todo el país. Entonces, pues muchas felicidades. Creo que no queda solamente en el convenio, sino apegarnos al cumplimiento de esto. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, secretario. De esta manera, damos por concluido el evento firma del convenio de colaboración entre Concana y Solitud y Sedat. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguieron en línea, a los terminales de Concanaco y a todas las personas que nos acompañaron aquí en nuestra. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Concanaco Servitur es el organismo empresarial más grande y representativo de México. Cuenta con 256 cámaras de comercio que representan a 750 mil empresas, con presencia en más de 900 ciudades. Mantente informado en www.concanaco.com.mx. Concanaco Servitur.